Hoy por la mañana partió el cortejo fúnebre para llevar los restos de Alejandra Ironici hacia la ciudad de Tostado, su Tostado natal, donde, bueno, finalmente se le iba a dar sepultura. Estamos hablando, por si hay alguien distraído o distraída, del transfemicidio que ocurrió el domingo a la noche, que se comenzó a conocer justamente en las últimas horas del domingo y en las primeras horas del lunes, y que a esta altura tiene toda una etapa de investigación y, hasta donde sé, dos personas detenidas. Héctor, hay repercusiones al respecto. Bueno, sí, porque ayer, mientras estábamos haciendo el programa, ya se había realizado la autopsia preliminar. Ya alguna información teníamos, Sergio, pero siempre decimos, preferimos por lo menos nosotros, ¿no? Llegar tarde, o entre comillas, tarde respecto a este tema y no apresurarnos cuando hay algo tan delicado en el medio. La autopsia señaló muchas heridas cortopunzantes, muchas puñaladas sobre el cuerpo de Ironici y después un intento de quemarla. Y se imagina la fiscalía en su hipótesis para ocultar la agresión con el arma blanca. Otra vez un arma blanca, ¿no? Un protagonista, por cierto. La fiscalía también tiene dos personas detenidas. La pareja de 32 años, o quien era la pareja de 32 años, Mironisi, y una familia directa. Y también tiene acreditado antecedentes de discusiones, de violencia, de situaciones no queridas, sobre todo en donde era víctima Alejandra Mironisi, o donde recibía la peor parte Alejandra Mironisi, por lo cual todo este cuadro de homicidio, hay una definición que es bastante moderna, que es el transfemicidio, está bastante redonda, por lo menos hasta ahora, en relación a esto, Sergio. No todo crimen o homicidio de una mujer es un femicidio. Puede ser un crimen en ocasión de robo que no está motivado por el odio hacia la mujer, o el odio hacia, en este caso, bueno, cualquier otro caso, a un transfemicidio. En este caso todo indicaría que sí, que no es una, no es un, no fue un robo, un intento de robo, no fue otra cosa que motivada por unos antecedentes vinculados a violencia en este sentido. Igualmente es apresurado tomar o hacer conjeturar sobre qué sucedió ahí, porque todavía es la primera parte de la investigación. Pero bueno, ayer, como decíamos también, hubo una gran movilización a tribunales, a la Plaza de Mayo, de todas las personas, los santafesinos y santafesinas que conocían a Alejandra Ironici o directamente, o que conocían de su obra. Hoy podríamos decir, hay una obra de Alejandra, hay un legado de Alejandra Ironici, la primera mujer trans que logra, con la vía administrativa, cambiar su nombre a partir de un dictamen de la Fiscalía de Estado en el 2011, antes que sea ley del Congreso, la ley de identidad de género. Es la persona que gana un concurso para ocupar el cupo trans en la provincia y lo gana. Es la persona que visibilizó no solamente a las chicas trans o el colectivo de la diversidad en los grandes medios de comunicación, sino que la que además puso el cuerpo por esas personas. No fue solamente una cuestión comunicacional, que está muy bien para quien lo lleva adelante, pero Alejandra era la voz, la comunicación y poner el cuerpo, ir a los lugares picantes, a donde no llegaba ni un derecho para las chicas o las personas trans o el universo de la diversidad, y ella estaba ahí para dar batalla. Por eso la convocatoria, no sé si vos tenés un número de personas que asistieron, pero fue muy importante. No, no, no tengo número, pero sí. La mitad de la plaza, nos dice Sí, muy Eugenia Mayol. importante. Muy importante para una sociedad flemática como la nuestra, que tuvo sus momentos, podríamos decir, de inundación, que de grandes convocatorias.
Pero después, fíjate vos, los aniversarios de la inundación también fueron menguando en su convocatoria. Que la mitad de la plaza, que se haya convocado tantas personas y que se hayan ocupado la mitad de la plaza, habla de ahí de un cariño, un respeto muy grande por Ali Lonici, no solamente por su función o por su trabajo para este colectivo de la diversidad, sino por su trabajo social. Vos lo Sí. decías, fue un dirigente de una vecinal. Bueno, tuvo militancia en el Partido Socialista, no se agotaba la agenda Alejandra en su problemática personal, era muy ancha su agenda, ¿no? Y Estudiante de Derecho. por eso, estudiante Estudiante. de Derecho, Sí, tal cual. sí, una chica muy respetada, muy respetada. Sí. Ayer hablaba con un altísimo funcionario del Poder Judicial, una persona de bien, estaba muy lastimado también por este crimen, porque veía en Alejandra una persona con un rol social muy relevante, muy relevante. Habitualmente al Poder Judicial y a sus popes, a Alejandra les molestaba mucho, pero bueno, hay también quienes ven. Todavía, por suerte, ¿no? Hay funcionarios que son del Poder Judicial, que están cerca de la gente y que no viven en el décimo piso hace 1000 años y que bajan cada tanto. Bueno, a aquellos que pueden ver la realidad todo el tiempo reconocían en Alejandra una persona distinta. Estamos frente a un cuadro que de los que aparecen y cuando aparecen hay que cuidarlo mucho y que celebrarlo mucho porque son muy importantes. No fue cualquier persona la asesinada el día domingo por la noche. Fue una persona muy importante. Tal cual, es así, y lo que parte de lo que decíamos ayer lo retomo, no asesinaron a cualquier persona, no mataron a cualquier persona, sino que mataron a una persona, como lo viene diciendo Héctor, absolutamente destacadísima, por demás de visible y por demás de visible por mérito propio, y yo también en algún momento empujada por sus compañeros, compañeras, compañeres de militancia, quienes la seguían y a quienes a su vez Alejandra impulsaba y empujaba para conseguir derechos, para conseguir que se respeten sus derechos que eran vulnerados. Así que bueno, es parte de lo que está ocurriendo, todavía repercute hoy en la ciudad de Santa Fe, y lo dicho, los restos de Alejandra fueron trasladados a su tostado natal, hoy por la mañana, donde bueno, su legado seguramente, ojalá que llegue también a Tostado, porque aquí en Santa Fe está claro que el legado de lo que ha dejado Alejandra en cuanto a militancia, en cuanto a empuje, en cuanto a insistencia, en cuanto a buscar que se respeten, como lo dije recién, derechos vulnerados, y ganados, es absolutamente claro que me parece que todo. En principio, el colectivo trans y el colectivo de la diversidad va a ir como enalteciendo y enarbolando esa bandera, pero seguramente gran parte de la sociedad que no pertenece habitualmente al colectivo trans se sentirá también identificado con parte de esa carrera de, che, respeten los derechos que hemos sabido conseguir. Me parece que es tranquilamente una etiqueta que se puede poner no solo, reitero, en el colectivo trans, sino también en otros sectores de la sociedad. Ayer me escuché entera la nota que le hicimos por última vez a Alejandra, y había una parte en la cual, como para dar una muestra de lo que es Alejandro, el legado de Alejandra, en aquel momento, ella hablaba de que después de la fecha en la que venía, que eran los 10 años de la sanción de la ley de identidad de género, iba a haber otra fecha que tenía que ver, no recuerdo específicamente con qué, y para eso se iba a hacer un evento en el cual no solamente iban a participar integrantes del colectivo de la diversidad, sino también, y atención con esto es lo que me llamaba la atención, decía Alejandra, invitamos a otras minorías, y hablaba de, enumeraba minorías, y el concepto era muy claro,
decía que entre todas las minorías unidas iban a ser una fuerza que obviamente quizás no era la mayoría, pero sí iba a ser una fuerza que no iban a tener las minorías separadas. Tenía esa claridad de concepto, y que obviamente tenía que ver con esa fraternidad de invitar a las otras minorías a hacer un empuje mucho más conjunto y que seguramente iba a ser mucho más fructífero. Así que coincido con vos en que eso en la sociedad seguramente quedó impregnado y me parece que es un legado que dejó Alejandra y que en sus 45 años ha sabido dejar y ha sabido impregnar en muchas partes de la sociedad. Así que bueno, me parece que va a seguir repercutiendo el nombre de Alejandra Ironisi en nuestro medio por lo menos. Sí, seguro, seguro. Todo lo que estamos diciendo, bueno, hacer un poco de rescatar lo que dijimos ayer, solamente agregar que además sabía calibrar muy bien los contextos en donde ella ponía un reclamo, sabía cuándo ajustar la clavija, sabía cuándo aflojarle, sabía qué tono usar acá o allá. Por eso decíamos, un cuadro excepcional, un cuadro no solamente de la diversidad, un cuadro político muy impresionante, de Alejandra. Hay muchísimas personas que hoy están trabajando en el tema, que también son muy interesantes. Hay que llevar el estandarte tendremos que llevar ese estandarte de Alejandra adelante, ¿no? Por los reclamos, no solamente por esa minoría, como vos mencionabas, sino también porque entren todos, porque la avenida es ancha y tienen que entrar todos, ¿no? Incluso, además de las minorías, tenemos que entrar todos, tenemos que convivir todos en la avenida, ¿no? Tenemos que estar todos juntos.